Quiero agradecer a Augusto del Cader. Augusto siempre me cuenta una cosa, que él va a comprar tomates en Conil y dice que hay un señor allí que esconde los mejores tomates, los esconde siempre en la trastienda. Y siempre dice, le pregunta, ¿hay tomate? Y el otro le dice, puede haberlo, ¿no? O sea, ese es nuestro rollo, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros nos comunicamos. Negociamos la emoción, ¿no? Y en eso consiste la vida, en que aquí en nuestra tierra nos la regalamos de una forma espontánea, porque así somos y así lo sentimos, ¿no? Quiero agradecerle a todos los compañeros que estuvieron el día 24 de junio en el concierto, a todos mis compañeros que estuvieron allí, que se portaron increíble, todos y cada uno de ellos, no pusieron ni un solo problema, se comieron todo, el primer plato, el segundo, el tercero, todo, y la verdad les quiero muchísimo, estoy muy orgulloso de mi profesión. Le quiero agradecer también a la radio, a Radio Sevilla, a Radio Madrid, a todas las radios. Gracias por este premio. Va por ustedes. ¡Viva Andalucía y viva los andaluces! Gracias, Alejandro. Vamos a leer.